Nosotros venimos en el marco de una pretemporada donde nos estamos preparando para una Copa Federal que se va a jugar los primeros días de noviembre. Y bueno, acompañado de eso, obviamente, poder traer un poquito de nuestra metodología acá a Río Cuarto, de tener charlas con profes, con alumnos, como estamos haciendo ahora. La verdad que notamos una muy buena predisposición de toda la ciudad, de toda la gente que nos contactó. Así que en lo que podamos colaborar, vamos a estar predispuestos. Creo que los entrenamientos van a ser todos a puertas abiertas. Tenemos entendido que vamos a ir a diferentes clubes, a diferentes pueblos, así que nada, poder compartir entre todos, también aprender del conocimiento que tiene Río Cuarto, que sabemos que hace años que trabaja en el fútbol femenino. Así que nada, un trabajo en equipo muy lindo, me imagino una gran semana por delante. En esta charla puntual, ¿por dónde han pasado las dudas de los y las asistentes a esta charla? Ah, bueno, como siempre, interesados en la metodología de trabajo, ahí con la profe la están exprimiendo en cuanto a lo físico, también en cuanto a lo táctico. Vinimos acompañados de nuestra dirigente, Gabriela Senoz, así que también hay preguntas a ella en cuanto a lo directivo, lo organizativo, poder hablar un poquito de la estructura que tiene River en el fútbol femenino. Así que nada, hemos hablado un poquito de todo. Cuando llegaste a River, ¿con qué te encontraste? Bueno, siempre lo digo, con un grupo de jugadoras muy buenas, no solo técnica y tácticamente, sino también con una calidad humana muy, muy buena y con una estructura que la verdad que día a día me sorprende. Siempre lo digo que no en todos los clubes se le da importancia al desarrollo, a las categorías formativas, y me encanta que River lo tenga. La verdad que lo digo con orgullo porque es lindo trabajar así, estar todo el tiempo mirando jugadoras en crecimiento, jugadores con mucho potencial que van a llegar a primera división. Me encontré con una estructura que realmente hace una inversión muy grande en el fútbol femenino. Por último, Daniela, ¿cómo viviste el ascenso de Belgrano? No, muy lindo, siempre estuvimos pendientes este año que vinimos por acá, pero siempre la seguimos alentando, apoyando, y yo sabía que se les iba a dar, era cuestión de tiempo nomás, pero disfrutando y emocionada también por ellas.